close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de aquí en su amigo Chus. El día de hoy me encuentro en el Cerro de Macutep, aquí en Xalapa, Veracruz. En esta ocasión vamos a visitar el cráter para darles a conocer cómo es acá. Y si algún día tienen la oportunidad de visitarnos aquí en Xalapa, sea uno de los lugares que puedan venir a visitar y disfrutar con su familia. Vamos a dar ese pequeño recorrido por el cráter del Cerro de Macutep, aquí en Xalapa, Veracruz. Y no olviden suscribirse, compartir y darle like al video. Bueno, pues como pueden ver, allá estamos en lo alto del cerro, en lo alto del cráter, y como... Bueno, como pueden ver, estamos en lo alto del cráter. Y ahí pues ya podemos ver unos jóvenes que están practicando el fútbol. Como decimos aquí en Xalapa, Veracruz, la famosa cáscara. Bueno, continuamos con el recorrido. Espero que esté siendo de su agrado. Vean cuánta naturaleza hay aquí. Y les recuerdo, compartan, suscríbanse y denle like al video, de favor. Algo muy importante y muy notorio, bueno, deposita aquí la basura. Bueno, iniciamos con nuestro recorrido en el cráter, aquí en el Cerro de Macutep, en Xalapa, Veracruz. Miren lo que luego a mí me hace falta para hacer los tamales rancheros, la hojita de plátano. Me gusta el día de hoy porque a pesar de que ayer estuvo la lluvia muy fuerte, ahorita está nublado, está fresco, y pues me sirve porque no me acaloró mucho y tengo la oportunidad de presentarles un video más. Fíjense que en esas escaleras nunca había yo subido. Pero pues vamos a ver a dónde nos llevan. Les agradecería mucho que en los comentarios me dejen si este video está siendo de su agrado, fue de su agrado, alguna sugerencia.
Bueno, para aquí, parece que aquí es donde organizan. Ese juego que le llaman, creo que la tirolesa, algo así. Aquí está el cable para que hagan el recorrido hacia allá. Bueno, ya vimos a dónde nos llevan esas escaleras. También quiero comentarles, me han hecho menciones en otras plataformas, que igual voy a compartir también este video, y me han sido menciones de otros, de otras personas que también son creadores de contenido, y me han hecho menciones de lugares que ellos han visitado. Entonces, pues sí, también háganme en comentarios, sugiéranme qué lugares que hayan visto en otros videos quieren que visite y con mucho gusto lo voy a hacer. Claro que cada quien tiene su forma de grabar, los ángulos de ver las cosas de diferente forma. Lo que no sale en un video, pues igual puede salir en otro. Bueno, continuamos en este recorrido por el cráter, aquí en el Cerro de Macultepe. Como podemos ver, ahí hay un muro. No sé cuál sea la idea que lo hayan construido. Pero en su momento, pues alguna función ha de haber tenido ese que está ahí. Cuenta con un área divertida. Daddy.
El atractivo de aquí es que puedes venir con la familia, hacer un bonito día de campo, respirar aire puro totalmente, en plena naturaleza. Si eres una persona que le gusta convivir con la familia, visitar lugares nuevos, y si tienes la oportunidad de visitar aquí en Xalapa, Veracruz, te sugiero que vengas a visitar aquí el cráter del Cerro de Macultepe, en Xalapa, Veracruz. Y bueno, este fue el video del recorrido del cráter del Cerro de Macultepe aquí en Xalapa, Veracruz. Espero que haya sido de tu agrado este video, que lo compartas, te suscribas al canal y le des like. Y si tienes la oportunidad de visitar Xalapa, Veracruz, te sugiero que visites el Cerro de Macultepe, donde puedes convivir con la familia, puedes hacer un bonito día de campo, ya que cuenta con un área divertida para los niños y hay una cancha donde puedes practicar el fútbol si es lo que te gusta, o simplemente dar un bonito recorrido
en esta área verde tan grande. Igual te pido de favor que me dejes en los comentarios si es que este video te gustó, si te gustaría que visitáramos alguna otra parte de aquí de Xalapa, Veracruz, que hayas visto en otro video. Con mucho gusto estaremos ahí visitando y compartiéndote un video más. Que tengas una excelente tarde y cuídense mucho. Bendiciones para todos en sus hogares. Hasta pronto y un nuevo video.